Bueno, pues bienvenidos a todos a una nueva entrega de Inercia en Casa. Seguimos con las entrevistas y esta vez nos vamos un poco más lejos, siguiendo la línea por Asturias, y llegamos hasta Galicia con dos invitados esta vez, dos hermanos, Raúl y Jonathan Hermida, el equipo FCA. Y bueno, como siempre con todos los invitados, vamos a dejar que sean ellos que se presenten a la gente. Pues antes de nada, agradeceros la oportunidad de tener esta entrevista. Como tú has dicho, somos de Galicia, somos dos hermanos, falta mi padre, que por diversos temas no puede estar aquí. Y nada, yo me llamo Jonathan Hermida, tengo 27 años y corro en la categoría de rodamientos. Yo me llamo Raúl y tengo 21 años y bueno, este año tenemos nuevos proyectos, pero ya he probado distintas modalidades, pero bueno, a ver este año qué tal la nueva modalidad y nada. Bueno, un poco siguiendo el guión, ¿no?, que hacemos con otras entrevistas para conocernos más al fondo, a todos preguntamos cómo conocéis los deportes de inercia. ¿Cuál es vuestro primer contacto siendo niños o en qué momento? Pues nosotros, la verdad, de niños yo creo que la mayoría de la gente ha probado, si no es una carrilana, es un patinete y haberse tirado con una cuesta abajo. Pero bueno, nosotros empezó con el tema de la Red Bull Autos Locos, con una prueba aquí en Vigo. Nuestra intención era apuntarnos, tal, pero por diversos temas, muchos participantes y así no nos cogieron. Y todo empezó aquí en una puebla, en una carrera que hacen aquí de pueblo rollo fiesta. Hicimos una carrilana de rodamientos para pasar el día y nos picó el gusanillo, nos informamos y aquí estamos, empezamos en el tema de los deportes de inercia, que nunca pensamos que fuera a ser un deporte tan amplio, vamos. Y bueno, lo que sí hemos visto es que ya lleváis ya bastantes años en esto. Pues llevamos desde el 2010-2011. En toda esta trayectoria hemos visto, bueno, que habéis pasado por diferentes equipos, entre ellos ya estuvisteis en el CMC Speedtown luchando por las Copas de España en su día y tal. Ahora el equipo FCA, ¿no? Fragoselo Costa Baixo, parece ser. ¿De dónde viene el nombre? ¿Quiénes sois en el equipo? Pues el nombre viene básicamente de la zona en la que vivimos. Esto se llama Fragoselo y nada, pues un par de chavales de aquí de la zona decidimos crear un equipo para correr el campeonato. Y más o menos, ¿cuál es la intención, el objetivo del equipo? ¿Simplemente competir, ser una asociación, organizar? ¿O por dónde os guiáis? La idea es pues poder montar una asociación y, pero bueno, necesitamos, al final es todo poco a poco. El equipo ahora mismo estamos compuestos por 6 personas, somos poquitos, pero bueno, al final la idea es esa, llevarnos bien entre nosotros, poder optar a diversos campeonatos y cada uno dentro de sus posibilidades correr lo que pueda. La idea también es colaborar con pruebas de por aquí. O sea, nosotros hicimos durante 5 años una prueba aquí, en Corús, en Fragoselo, por la FDI. Pero bueno, no descartamos poder volver a hacer alguna prueba a nivel gallego o nacional incluso. Pues ojalá
poder seguir adelante sacando pruebas que falta hacen y ojalá podamos ir también. Un poco, bueno, pasamos un poco a las categorías. Vemos que tenéis un vehículo AE, imagino que, sí, que será la tuya, Jonathan, la de rodamiento, ¿verdad? Sí, sí, nuestros rodamientos. Ahora está en imprimación. La idea era empezar ya con tema colores para esta temporada, patrocinadores, pero bueno, lo paramos un poquito porque tal y como están las cosas ahora mismo, pues no me voy a adentrar a buscar patrocinadores y meter diseños a la carrilana mientras no sepamos realmente lo que va a pasar este año. La puesta a punto está toda, porque está todo ahora mismo. Bueno, está sin poleas porque las tiene el tornero preparando. Pero bueno, del resto está a punto para todo. Bueno, muchos ya la conoceréis. Es una carlana de rodamientos diseñada por Jacobo Bastos, hecha por él, la cual corre, ya nos dio sus campeonatos y es competitiva. Es una carlana en la que es colectiva, bajamos dos. Y la verdad, pasan los años, pero yo creo que sigue siendo competitiva. Igual el piloto se hace mayor y, bueno, pues no da el rendimiento que daba antes, pero bueno, la carlana sigue siendo muy competitiva. Pues curioso, porque a nivel nacional, igual la categoría de rodamientos, sí hemos visto una pequeña pérdida, pero en Galicia seguís arriba, con un montón de participantes. Sí, sí. Sí, pero bueno, se sigue arriba en rodamientos porque es una categoría que, dentro de lo que cabe, es todo muy asequible. Es fácil de conseguir la mayoría de las cosas, fácil de montar. Depende también a lo que te vayas. Si te vas a una carrera de rodamientos tradicional o esto, que ya es más gastos, pero sigue arriba porque es muy asequible y parece muy divertida. Sin duda divertida es. Aquí en Euskadi también teníamos muchísimas y un poco la excusa que hemos oído que se han ido perdiendo esas de rodamientos era el hecho de que ya los rodamientos eran más difíciles de conseguir, los más costosos. Pero en Galicia, acabas de comentar ahora el tema de poleas, ¿no? ¿Qué diferencias podría haber? ¿Poleas, rodamiento? ¿Es exactamente lo mismo o no? No. La polea al final está hecha de un material, de un hierro dulce. El agarre es mucho mayor. El rodamiento es acero, desliza mucho más. Yo, sinceramente, no puedo dar mucha información del rodamiento porque yo ya empecé con poleas. Bueno, sí, alguna vez bajé por aquí, por la cuesta del pueblo, con una de un palé, cuatro maderas y cuatro rodamientos de acero. Y es muy diferente, o sea, yo no soy capaz de correr con lo que era antiguamente lo tradicional. Al final tú si empiezas con una tecnología, digamos, y te acostumbras a eso, volver a lo tradicional, seguramente los pilotos de antes, pues, me pasarían por encima, vamos. Pues a ver si sirve igual un poco el consejo ese de las poleas para que de nuevo renazca, ¿no?, la categoría en diferentes puntos. Sí, ojalá. Al final, aburrido no es, porque te lo vas a pasar bien, disfrutas. Yo ya te digo, probé diversas categorías, no todas, pero muchas, y no cambio, a ver, para gustos colores, pero no cambio la de rodamientos por ninguna, o sea, no es la más veloz, digamos, pero la impresión y el sentir es una pasada. Y lo que te decía, pues al final aquí, como quien dice, estamos los mismos siempre, pero bueno, entre nosotros nos vamos entendiendo y ojalá hubiera más rivalidad, siempre sana, pero más rivalidad, vamos. Bueno, dices que tú lo cambiarías de categoría, pero en cambio, Raúl, hemos visto Gravity Bike, C8, GX, el Legacy también te presentaste con un Luger, se ve que cambias. Sí, claro, es probar distintas categorías. Con la Gravity Bike, pues, si lo dejamos fue porque ya llegó un momento que tenía tantas ganas de ganar que perdía la cabeza bajando. Y nada, después la C8 fue difícil adaptarme, no me acabé de adaptar, no fue una categoría que me gustara. El Luz, sí, es una categoría que
es preciosa. La sensación de ir tan, tan pegado al suelo y echar una mano y ya poder tocar el asfalto es increíble. Pero aquí en Galicia, en Luz, hay muy pocos participantes y es una modalidad que sí, está bien para pasarlo bien, pero para correr no es que me llama la atención. La GX, eso es una pasada. Es la que más me llamó la atención, con la que más resultados tuve, porque era una carrilana que corría sola. Era una pasada, aquello volaba. Pero el no tener cabeza a veces pasa factura. Ya, yo siempre lo digo, va picando en todas las categorías para a ver en cuál triunfa más. Y claro, en la última GX triunfó, pero tuvo ese pequeño susto y al final no compensa tener sustos. O sea. Y la GX ahora mismo ya me deshice de ella por eso, por el tema de que corría mucho. Yo no tengo cabeza para esa. Y el tema de que ser colectiva y encontrar un copiloto que los tenga bien puestos para fiarse de ti. El que tuve, sí, los tuvo bien puestos hasta que pasó lo que pasó. Bueno, sabíamos la noticia esa, ¿no? De que os habéis deshecho un poco la GX. Y bueno, de cara a esta temporada, habéis comentado en el caso de Jonathan, esa de rodamientos que tenéis ahí. En el caso de Raúl, ¿qué tienes pensado para la nueva temporada, si es que sale o la siguiente? Esta temporada, si salimos, tenemos pensado salir con una categoría nueva que nunca probé aún. Bueno, probarla probé en carreras de pueblo, pero a correr el campeonato nunca salí con esa categoría. Lo vamos a mantener ahí en duda hasta que llegue la primera carrera. A ver, si nos sorprendes y consigues un poco acercarte a ese palmarés que comentaba tu hermano, campeón de España 2015 en Abadín, dos Copas de España, ¿con cuál te quedas? ¿La Copa España 2015-2019? ¿Qué diferencias has visto? 2015 fue un año, el año grande, digamos, porque logramos llevarnos todo, llevarnos el campeonato gallego también, el Open de España, fue un año inolvidable, vamos. Hubo competencia. Esta del 2019, sí, me gustaría haber participado en todas las pruebas, obviamente, pero bueno, por diversos motivos no se pudo. Pero bueno, mi intención es volver a las carreras emblemáticas, digamos, que siempre nos traen buenos recuerdos y intentar seguir ampliando un poquito el palmarés. Y comentabas, pues eso, que también te llegaste al campeonato gallego. Y una pregunta que estamos haciendo un poco a los invitados, ¿no? Conocimos un poco el estado de Valencia, con un intento de nuevo campeonato valenciano. Asturias también nos comentaba Abel que se está un poco perdiendo, pero bueno, hay ganas de resurgirlo. ¿Cómo lo veis en Galicia en estos momentos? Es una pregunta un poco comprometida, pero bueno, yo siempre me voy a mojar. Le parece bien a la gente, le parece mal. Galicia, yo creo que ahora mismo es puntera en los deportes de inercia. O sea, sí, obviamente bajó el número de participantes, el número de pruebas, pero seguimos estando ahí. O sea, yo no sé cómo es, o sea, nos picará más el gusanillo del tema del deporte de inercia. Sigue, aquí sigue valiendo la pena correr, vamos. El tema, ¿cómo lo veo? Pues al final, si todos arrimamos el hombro, esto va a volver a levantar. Es ley de vida en cualquier situación de la vida. Si todos arrimamos el hombro, esto va a volver a levantar. No busco, no tacho a nadie culpable, obviamente. También digo, para estar ahí, porque muchas veces la gente dice, habláis sin saber, sin estar dentro. No, pero, o sea, quien está ahí tiene todo el mérito del mundo. O sea, porque es un trabajo sin recompensa, digamos. La recompensa es la gratitud. Pero bueno, al final hay que escuchar a la gente, si hay que arrimar el hombro, pues hay que arrimar el hombro. Si hay que agachar la cabeza, pues hay que agachar la cabeza.
pero es como todo y en todo, en todos los ámbitos. Hay que remar todos en la misma dirección, vamos. Perfecto, esperemos. Yo la verdad es que Galicia os fue bastante bien. De hecho, este año Valdoviño con esa Copa Europa, la coge de relevo de Legazpi con ganas, ojalá pueda celebrarse. Está todavía un poco en duda la Copa Europa en general, pero ojalá pueda salir adelante. Tenéis pruebas potentes también, ahí la de Abadín y tal. Y luego, aparte de estas citas míticas, ¿no?, del Open, pues también tenéis ahí Esteiro y un poco unas pruebas paralelas también. Bueno, Esteiro no va con nuestro método, lo digamos, bueno, el método, o sea, aquí en el País Vasco no es, sí, es muy bonito, y bueno, cada uno pues monta sus eventos a su manera, siempre respetando, es otro tipo de evento, siempre con los deportes de inercia, pero bueno, hay pruebas muy top, en Galicia hay pruebas muy top, también las hay fuera, obviamente. Y bueno, un poco, también antes has comentado, ¿no?, que tu padre también baja las carrilanas, se puede decir que sois tres en la familia. ¿Cómo fue eso? ¿Calentaste los hijos al padre, el padre a los hijos? ¿Cómo? Hola, tú. Pues esto empezó mi hermano con mi padre. Empezaron la carrera de pueblo. Yo aún no... A ver, no hay edad para competir en esto, pero yo aún era demasiado pequeño. Y los veía a ellos y me iba gustando el rollo de las carrilanas. La primera vez que cogí una carrilana fue una Gravity Bike en una carrera de Bueu. Después, ese mismo año, vino Valdoviño. Yo no iba a correr el campeonato ni nada, no estaba corriendo. Y se me dio por llevar la Gravity porque todos sabemos cómo es Valdoviño. Es una carrera que tiene sitio para andar por allí sin problema ninguno. Tienes la zona de acampada. Es una zona increíble. Y se me dio por llevar la Gravity. Y andaba por allí, por el medio de la gente y tal. Y es que a partir de ese año decidí empezar a correr y a meterme en el mundillo este. Y luego, pues bueno, para ir un poco finalizando, tal, solemos hacer a todos los invitados una serie de preguntas finales, algunas se extienden más que otras. Y bueno, empezando un poco en ella, la primera es preguntaros por alguna anécdota que os hayan dejado los deportes de inercia. Pues podríamos estar 3 días aquí contando anécdotas. Yo la más actual y más, no sé, llamativa fue en vuestra prueba el año pasado en el Legazpi. Nosotros llegamos allí, iba Manuel Vaqueiro, también ya habían llegado, vio el circuito, nosotros, bueno, pues... montamos bueno, nuestro motorhome, digamos, y cogimos y dijimos, ah, no, vamos a ver el circuito. Y fuimos a ver el circuito. Íbamos a subir andando. ¿Cuánto? Es largo. Y pasó por allí un hombre que iba a llevar pescado a la salida. Y bueno, pues nos subió. Y estábamos bajando, yo iba bajando y iba diciendo, hostia, pues el circuito impone, porque lo ves, impone, o sea, es un circuito chulo, el paisaje es bonito, tal. Y dije, man, voy a hacer un directo por el Instagram del equipo para hacer, así, hablar entre tú y yo, el circuito, tal. Íbamos bajando y Manu iba diciéndome, pues yo lo veo rápido, tal, y yo cogí y dije, pues sí, yo creo que va a haber por lo menos 4 frenadas, tal. Luego, a la hora de bajar, pues, por mala suerte, los rodamientos somos un poquito, no sé cómo decirlo, especiales. Teníamos que llegar a meta empujando, en este caso yo llegaba un poco más holgado porque tenía copiloto, pero es que mi copiloto me empujaba a mí para llegar a meta y subía corriendo y empujaba a Manuel, que bajaba el solo y claro, no podía empujar. Y pues esa fue una anécdota bonita, o sea, bonita. Fue una experiencia diferente, una experiencia increíble. La organización, ya os lo dije alguna vez, top, porque fue una organización top. Nosotros tuvimos mala suerte por nuestra categoría, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero el fin de semana fue un fin de semana increíble y una experiencia que va a ser difícil superar, vamos. Yo la verdad lo pasé mal por vosotros aquel fin de semana porque yo esperaba lo mismo que vosotros, de rodamientos. Se había bajado
nos habían comentado que hacía como 20 años había hecho una carrera allí con rodamientos, tal cual. Hostia, pues tenemos esa referencia. Nosotros, yo tengo bajado ahí con Spune y digo, para el rodamiento de estos tíos, con lo que bajan además, sin problema, no es una cuatro palos. Cuando me contaban, digo, me van a matar. Se han pegado el viaje este día. Ah, no pasa nada, o sea, es la experiencia. Nosotros, eso, tenemos el problema en temas de asfalto. Nuestro mayor problema es temas de asfalto. Vosotros, ese es un asfalto muy rugoso por tema de, me imagino que ahí nevará y eso es ese tipo sí. de asfalto así más rugoso. Pero bueno, la experiencia. Nosotros íbamos, mi intención, días antes de ir para ahí, hablando Manu y yo, era, hostia, pues... tú imagínate que quedamos por delante de alguna categoría europea, iba a ser bonito. Y al acabar la carrera, abajo del todo, desnudo. Bueno. Luego, otra pregunta es, ¿qué es para vosotros los deportes de inercia? Pues para nosotros, para mí es una familia esto. Es increíble, es una cosa que estás toda la semana trabajando, poniendo la guerlana a punto, lo que sea, para el fin de semana que tengas carrera, llegar, disfrutar, poder ganar, estar con esa gente toda que es la gente más cercana tuya, básicamente, porque estás toda la carrera con él y el fin de semana, carreras que son de dos días, estás todo el fin de semana ahí juntos, no sé qué, por la semana hablando. Es que es una gran familia esto. Yo creo que es un deporte y un ambiente, a ver, como en todos los deportes, pues hay roces, pero es un ambiente muy sano. Muchos deportes deben envidiar a los deportes de inercia porque no en muchos deportes ves el ambiente que hay en esto. Mucha gente lo tacha de, ah, eso es, volando manipulando una mierda, os tiráis en cuatro hierros. Cada uno tiene libre opinión, pero... Para poder hablar, al final hay que estar dentro y vivirlo, el ambiente que hay, los nervios en muchos momentos que tenemos los pilotos, vamos, y no es nada profesional, ni está no muy bien visto, sino necesitábamos más bueno, no sé cómo explicártelo, más repercusión, más apoyo, pero... Es una pasada. Yo practico, bueno, practicamos los dos fútbol sala también. Yo a los de mi equipo se lo digo, mira, la temporada dura de octubre, noviembre hasta abril. Y claro, abril acaba la liga y empieza la copa. Yo ya les digo, mira, para la copa no contar conmigo, ya os lo digo así, claro, porque a mí empieza la temporada y mi prioridad en ese momento son las carrilanas, obviamente. ¿Qué es para vosotros Maldambera? Pues es una asociación que hace pruebas de inercia, tiene una página bastante completa ahora con lo de inercia en casa, pero sin ser eso, la página que tiene de iníciate en las Goitiberas, que miras las distintas categorías, puedes adquirir una categoría como son las Sputnik, tienes referencia de todas las categorías, y puedes llegar a bastante con esa página. Puedes buscar lo que te... ¿Cómo explicarlo? Lo que te haga falta, puedes encontrarlo en esa página. Yo lo resumo mucho más sencillo. O sea, Maldambera ahora mismo, a mi parecer, es lo que cogió la situación y el hacer de lo que era antiguamente zona gravedad. O sea... ¿Quieres iniciarte o quieres saber los deportes de inercia? ¡Pum! Antes era zona gravedad con Capi, pues ahora es Maldambera, lo que te haga falta. Con entrar ahí ya en esa página web ya te informas, o sea, lo que te haga falta, la duda que tengas la vas a tener ahí. Y si quieres pues adquirir un vehículo, pues también. Es quien tira, para mí es ahora mismo quien hace fuerza en los deportes de inercia. ¿Vosotros qué preferís? Sobre todo en el tema igual de Raúl Castro, las categorías ligeras. ¿Un freeride o competir? Competir está bonito porque, claro, tienes esos nervios de si te van ganando, ¿dónde puedo bajar esa décima? O si vas por delante, a ver dónde puedo bajarla para que él no llegue a esa décima.
pero lo de bajar en un freeride todos juntos, siempre con cabeza, claro, es bastante bonito, y uno adelanta al otro, el otro, y vas haciendo vídeos que quedan bastante chulos y es una experiencia bonita. En el caso de Jonathan, comentabas que ya organizasteis alguna prueba, y ¿con qué os quedáis? ¿Con competir o organizar? Son situaciones diferentes, o sea, yo, por ejemplo, la prueba que se organiza, que se sigue organizando aquí en Coruña, lo que pasa es que, bueno, yo ya tomé un poco el relevo. Yo transmití, a mí me enseñaron cómo se organizaba una prueba, yo cogí y involucré a gente, porque a título personal no puedes organizar un evento. Bueno, pues busqué una asociación de aquí que me apoyara, vamos. Ellos pusieron el nombre, pusieron todo, y yo puse, digamos, la logística. Ellos ya cogieron hábitos de hacerlo y pues yo me aparté un poquito, obviamente para poder disfrutar de la bajada. La intensidad de organizarla, yo, siendo sincero, todos los años acababa llorando. Acababa llorando del desahogo, o sea, porque yo soy una persona que, claro, ellos no sabían, y me decían, no, tienes que delegar en otra persona, y yo decía, pero es que delegar tiene que ser de un año para otro, así, no puedo delegar en el momento, porque si te tengo que explicar a ti cómo se hace esto, tardo yo menos haciéndolo, y claro, la saturación era máxima, y al acabar, pues, reventaba. Todos los años acaba diciendo lo mismo, no organizo más, no organizo más, no organizo más. La gente aquí en Galicia creo que está muy contenta con esta prueba, porque está muy contenta, les gusta, es una zona, pues, una zona bonita, vamos. El circuito está muy bien, es un circuito bastante céntrico, ¿sabes?, por el pueblo, y es una zona perfecta, digamos, para hacer la carrera. Este año, bueno, miento, este año pasado no bajé, porque llovía y yo le tengo miedo al agua. Hace 2 años, pues, no tuve esa presión de tener que estar organizando. Bajé a participar. Fue el primer año que gané ahí y fui el primer año que más lo disfruté, el evento. Porque, claro, no tienes esa presión. Yo no soy capaz de estar corriendo y organizando. Hay mucha gente que sí, yo no soy capaz. No soy capaz. Y, la verdad, yo me quedo con... Si tengo que hacer una balanza, está ahí. Porque... el participar te da una cosa y el organizar te da una sensación de, joder, hice las cosas bien, vamos. Perfecto, una explicación. ¿Cuál sería vuestra categoría preferida? Yo, de momento, sin probar cosas nuevas, digamos que la preferida es GX. Pero bueno... puede haber cambios, a ver qué pasa. Yo no cambio rodamientos por nada del mundo. Es amor eterno, rodamientos. ¿Vuestra carrera preferida cuál sería? Uf, pues ahí es una pregunta que hay muchas, muchas pruebas bonitas. Yéndome fuera Oviedo. O sea, Oviedo es... el circuito es impresionante. Y en Galicia... tengo tres. Una ya nos organiza, que es... solo la corrí un año. El barco de Valdeorras. Era una carrera que era impresionante por la zona y todo. Y luego me quedo por experiencias positivas y negativas. Me quedo con Abadín. Porque Abadín... ahí fue donde tuve... la primera vez que corrí en Abadín tuve un accidente, un golpe importante. Y luego los años que corrí en Abadín fue constante. Llegar a Abadín y ganar. Fue la primera carrera que gané nacional, digamos. Pero por sensación de ir bajando Valdoviño. O sea, Valdoviño, llegar al salto a fondo... impresiona mucho. Pues para mí la que más me gusta y solo la corrí un año también... es Oviedo. Es una carrera que tiene unas vistas increíbles, se coge bastante velocidad y el año que yo corrí, la organización de 10. Es que es una carrera que algún día espero volver.
¿cuál es para vosotros una bajada de ensueño? ¿Dónde os encantaría que fuera una carrera o algo? Por aquí, por la zona, sí, hay zonas bonitas para poder bajar, pero a mí me llamó la atención una vez fuimos de vacaciones a Gijón y hay una zona, una bajada, no te quiero mentir, pero debe tener sobre 10, 12 kilómetros hacia los lagos de Covadonga, que es una pasada, o sea, es una pasada. Ahí sería impresionante bajar. En el caso de Raúl, ¿alguna bajada de ensueño o algo? Pues yo cuando vendí la carrera a la GX, cuando se la fui a llevar al nuevo propietario, que es de Bilbao, pues cuando se la fui a llevar por la zona que fuimos, hubo un momento que nos perdimos con el GPS y no sé qué zona era casi llegando a Bilbao, había una zona, pero increíble, por el medio del monte, eran todo eses y horquillas, pero con un desnivel bastante considerable, que ahí se podría hacer una buena bajada. Vamos a tener que investigar, Gundés, a ver si podemos sacarla. Bueno, ya un poco terminando, ¿cómo mejoraríais vosotros los deportes de inercia en el estado actual? Yo, bueno, creo que ya hice un resumen bastante claro y amplio antes. ¿Cómo están actualmente? Pues lo he hablado, remando todos en la misma dirección, unificando fuerzas y pues al final todos nos confundimos, todos cometemos errores, pero hay que darle oportunidades. No tienen por qué pagar los errores de gente del pasado con gente que quiere tener una idea pues fija y productiva, ¿sabes? La gente nueva. Eso, yo creo que unificando fuerzas y dando oportunidad a quien está intentando levantar esto ahora mismo. Yo opino lo mismo, pues sentándose, hablando de las cosas, se debería entender la gente y las cosas deberían ir a votación y no por el yo como aquí soy quien, se hace así y punto. Al final el ser humano, hablando rápido no estamos viendo la política, es a ver quién tiene el miembro más grande. Y no es eso, o sea, tendríamos que remar todos en la misma dirección y dejar un poco el orgullo de lado. Pero por ambas partes, o sea, yo, como dije antes, no busco culpables, busco que, joder, pues que los deportes de inercia sea lo que era antiguamente, quedándote muchas veces fuera de pruebas porque el tope de inscripción estaba lleno, vamos. Perfecto, y luego ya la última pregunta, ¿no? A ver si os ha quedado algo que añadir en este vídeo. Bueno, no es una pregunta, es una... Si os queda algo por añadir o algo que queráis comentar al público, a la gente que ve estos vídeos. No, la verdad es que no, fue una entrevista bonita. Yo no hace mucho fuimos aquí a un programa de radio Asfalto Motor en Vigo a Manuel Vaqueiro y yo. También a tener una entrevista con este programa, fue una entrevista muy bonita, como la está siendo esta, teniendo en cuenta en qué estado estamos todos, y eso, lo único es que la gente apoye más este deporte, como se apoyan otros, vamos, y que yo creo que esto va, hablando del tema del deporte, ¿no? Y esto va a levantar y van a volver a ser los eventos y las carreras que eran antes, lo que pasa es que tenemos que confiar en ello. Pues perfecto, si no tenéis nada más que añadir, pues muchas gracias a los dos y ánimo con el confinamiento. Igualmente.